Alumnas y alumnos del profesor EDC, bienvenidos a por fin un domingo de filosofando. Así es, ya estamos de regreso. Híjole, después de muchas tribulaciones de una segunda vuelta de COVID, este ya estamos saliendo de eso. Eh, lo más molesto es lo que viene después del COVID, que es este agotamiento crónico, que es una. No se lo deseo a nadie. Pero bueno, aquí estamos ya de vuelta. Este. con todo. Y. No recuerdo cuántas. cuántos fines de semana nos quedamos sin filosofando. Pero en una de esas. Eh, subí un video de. Eh, un cuchillero, Jan Afinek de de Europa del Este, que, que gustó mucho, y en particular eh, muchos amigos eh, norteamericanos me preguntaron precisamente por, por tener la curiosidad de saber si había o no había buenos cuchilleros en México. Este, por supuesto que los hay y por supuesto que no los hay, eh, a lo cual pues res, respondí como se debe. Eh, le respondí eh, tanto pues, por correo como por mensajes directos o privados, eh, haciendo mención, eh, pues, dónde sí comprar y a quién no comprar, ¿no? Este, hay quienes gastan más saliva eh, y por lo mismo comen más pilole, pero no, no significa que, que esos filos valgan la pena, ¿no? Eh, y por otra parte, hay quienes con su trabajo demuestran eh, el, la calidad de, de sus filos. Pero es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Eh, sin embargo, eh, pude, pude responder a, eh, a la mayoría de, de estas personas y aclararlo en algunos grupos este, de Estados Unidos, porque es una curiosidad, una curiosidad que, que tienen eh, con respecto a. A la cuchillería en méxico eh, por otra parte pues vamos a seguir por supuesto vamos a seguir eh, haciendo revisiones de, de cuchillos no solo de méxico sino de todas partes de donde caigan verdad y eh, siempre eh, con con una actitud eh, una crítica de manera constructiva no destructiva eh, y, y muy interesados verdad muy interesados eh, en eh, en lo que en ir conociendo eh, más de este mundo de artesanal en México El, la semana pasada eh, estuve trabajando con, con un buen compañero eh, Raúl eh, artesano cuchillero y me, me pidió me pidió eh, mi punto de vista sobre un, un tipo de kiridashi que estaba haciendo me agarró en mis tres segundos de creatividad y le mandé un el mismo diseño eh, un poquito estilizado con algunas cosas que, que que se me ocurrieron y fuimos trabajando este este diseño me encantó me encantó el, el el que ambos estuviéramos abiertos a. sin ninguna. Eh, prepotencia, sin ningún. no te cobro, te voy a cobrar por mi. nada, 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 nada de eso. Este. y. creo, creo que. Eh, eso es algo. Eh, real. Pero no solo real, sino es, es, es bastante agradable poder eh, trabajar de esa manera. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, no siempre, no siempre es así. Los egos eh, chocan. Y pues bueno, pero eso despertó eh, eh, las preguntas este, de, de nuestros compañeros. Norteamericanos sobre la cuchillería mexicana despertó eh, en mí nuevamente un tema que a mí me, me interesa muchísimo y es eh, el conocimiento, es el buen gusto, es el saber lo que estamos comprando. ¿Por qué, profes? ¿Por qué, por qué habla tanto del buen gusto? ¿Por qué te habla tanto del conocimiento, de la conciencia? Bueno, es, es muy sencillo. Eh, muchas personas dicen que se nace o no se nace con el buen gusto. Yo como profesor, eh, con las bases pedagógicas, con bases psicológicas y de desarrollo, creo que es algo que se puede desarrollar. Creo que es algo que se desarrolla. ¿Qué pajarito será ese? Los tengo aquí encima. Bonito trino. De cualquier manera, volviendo al tema, eh, creo que es algo que se desarrolla. Y cuanta más información tenemos, esa información se digiere, esa información se pone en práctica, se experimenta, se vuelve conocimiento si se le da... El seguimiento necesario y no solo eso sino que eso con el tiempo se puede volver sabiduría lo cual es otro nivel verdad pero eh, pero es todo un proceso es todo un proceso ahí está si ¿sí escuchan eh, entonces ese proceso requiere tiempo requiere esfuerzo, ¿verdad? Es como la evolución, como les he dicho. La evolución no es algo que se dé de gratis, no, no es algo que se dé sin eh, mover un dedo. Eh, la evolución es algo que se da con, conscientemente y con un esfuerzo. Así es que, de la misma manera, eh, nuestros padres, como nuestros abuelos, como nuestros bisabuelos, para ellos era importante eh, la educación. Para ellos era importante el buen gusto que eh, nos enseñaban, ¿verdad? Sobre la música clásica, nos enseñaban eh, sobre otro tipo de lenguaje, nos enseñaban este y ahora el, el lenguaje que escuchamos en las calles es tremendo, ¿no? Eh, a mí me sorprende y sí, sí me pueden llamar anticuado, este, pero las y no, no es que yo no diga palabrotas, pero las palabrotas que eh, de repente es, es, se escuchan en la calle uf, se me hace increíble hasta pena luego da no y eso eso pues nos habla de un deterioro de la sociedad y como buen profesor, pues yo estoy a favor de la evolución, yo estoy a favor de la conciencia, yo estoy a favor de las buenas formas, como ya lo he dicho antes, de la buena educación, eh, de seguir desarrollándonos como, desarrollándonos como seres humanos, como caballeros. Independientemente de a quién le guste o a quién no le guste, yo creo en eso. Y san se acabó. Pero, eh, pero cada día lo que veo en redes sociales es vulgaridad, es eh, cómo la gente hace leña del árbol caído verdad en vez de ocuparse de sus vidas tienen más problemas en sus vidas pero se ocupan más de, de criticar y literal como menciono de hacer leña del árbol caído. de las cosas que veo es, es, es esta cuestión del que gasta más saliva come más pinole y como eh, ahí vamos como borregos verdad y caemos en, en las redes de gente que este que qué decir qué decir Y por lo mismo, por lo mismo es, estoy ampliando mi proyecto, estoy desarrollando mi proyecto, eh, no sé si ya lo sepan, pero esta semana lancé lo que fue lo que es la revista eh, digital y más que nada digital, una revista interactiva. Se llama Filos, la revista, y es una revista interactiva por medio de WhatsApp. Eh, que aparte los videos de YouTube complementan a lo que es la revista, que es, es son vistas mucho más profundas, mucho más amplias sobre el mundo de los filos, de los aceros, de, de hacer una buena compra, eh, de la ética en el mundo de los filos, de los diseñadores, de las navajas de producción, de cómo coleccionar etcétera, etcétera. Y es que para el profe realmente es importante que podamos hacer mejores elecciones. Porque, repito, cuando tenemos la información, cuando hacemos uso de esa información, cuando la experimentamos, la ponemos en práctica, la investigamos, la estudiamos, la podemos volver eh, conocimiento. Y eso con el tiempo se hace digestión y se sigue trabajando hasta volverse sabiduría. Y eso nos vuelve mejores coleccionistas. Pero no solo nos vuelve mejores coleccionistas, nos vuelve mejores compradores. Nos da las herramientas, nos da los elementos para saber cuándo un precio está demasiado inflado. Y si sí, puede estar inflado y aún así se compra. Cada quien decide. A final de cuentas, cada quien decide, cada quien hace con su dinero lo que quiera. Yo lo único que trato de propiciar es que tengan más, más información e información fidedigna al respecto. ¿Para qué? Porque es como un efecto dominó. Si somos mejores consumidores, si somos mejores coleccionistas, eso de una u otra manera va a generar un efecto dominó en la industria y va a tener consecuencias positivas y negativas, ¿verdad? De la misma manera que estos, eh, estas personas o estos cuchilleros que este hablan mucho pero pues sus productos no respaldan lo que dicen eh, tarde o temprano se les va a acabar el show ¿Por qué? porque van a empezar a caer los 20 porque van a empezar a caer las verdades porque van a empezar a demostrarse eh, malos tratamientos térmicos eh, malas simetrías eh, cachas mal pegadas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es importante el buen gusto, es importante la educación, por supuesto que lo es, porque no solo en este mundo de los filos o en este mundo del, del consumismo va a ser importante, sino va a ser importante en nuestras propias vidas, nos va a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque va a ampliar nuestra visión. Al ampliar nuestra visión podemos tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, más conscientes, más adecuadas en cada una de las situaciones. No importa si, si el precio está inflado, pero hay elementos que a mí me dicen que este filo para mí vale la pena, pero tengo esos elementos, tengo ese conocimiento para poderlo decir. Y eso es lo que vale. Así es que, ¿qué es lo que ustedes opinan? Déjenmelo en los comentarios. Eh, me interesa saber su opinión, por supuesto, este es un súper tema, que a mí en lo particular me apasiona, y espero, espero su participación, y saber cuál es su opinión al respecto, como siempre, de una manera educada, eh, y espero que tengan... Una excelente semana y un buen fin de semana. Profesores de C, fuera.